Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal amigos de Casa Santo Lugo? Yo soy Gabriel y bienvenidos al lunes de Versus, en donde hoy vamos a realizar una deliciosa receta de pastel de mil hojas. Como pueden observar en la parte de aquí, ya tenemos uno listo, ideal para este 10 de mayo que se acerca muy pronto para que tú puedas prepararlo y regalárselo a tu mamá. Vamos a ver, pero antes vamos con los spots para que tú puedas observar lo que tenemos en el mundo culinario acerca de los panes mexicanos y recetas keto que se estrenará este viernes. ¡Vamos por ahí! Hola, ¿qué tal amigos? Soy la Chef Mara y los invito a nuestro curso de panadería mexicana, donde van a aprender deliciosas recetas como la clásica concha, unos deliciosos garibaldis, la mantecada que no puede faltar y un pan poco conocido pero muy tradicional que se llama el gusano. Así que no pierdan más el tiempo para aprender estas deliciosas recetas que los panes y yo los vamos a estar esperando. ¡Inscríbete! Hola amigos, soy el Chef Gabriel. Y yo soy la Chef Mara y los invitamos a nuestro curso Keto, donde van a aprender a realizar deliciosas recetas como un salmón con un puré de coliflor, una exquisita pasta carbonara, unos muffins de pasas y un delicioso pastel de chocolate con fresas. Así que no pierdas el tiempo, que los platillos y nosotros te estamos esperando. ¡Inscríbete! ¿Deseas emprender un negocio o te encanta la repostería? Pues bienvenido, porque estás en el lugar indicado. Aprende con nosotros una gran variedad de técnicas de repostería, pastelería, panadería y cocina. Podrás emprender y sorprender a toda tu familia con estas increíbles recetas. Recuerda que ponemos a tu alcance todo nuestro catálogo de cursos por tan solo 199 pesos al mes. ¡Wow! Así es, solo 199 pesos al mes. Y recuerda que tenemos estrenos cada semana. ¡Inscríbete ahora y nos vemos en clase! Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo vieron el spot del mundo culinario? Realmente algo muy padre, muy fácil que ustedes pueden observar y que pueden hacer en casita. Y más que nada, pues es un curso que pues ya es directo, más formal y realmente es más especializado para que tú puedas aprender. Acuérdate, el mundo culinario de Casa Santo Lugo. Y también, pues, como no, tenemos la membresía de 199 al mes, en donde vas a poder observar todos los videos que tenemos en nuestra página. Y pues realmente es por un mes, puedes repetirlo, puedes pausarlo y realmente yo se los garantizo, van a aprender ahí muy, muy bien. ¿Qué tal, David?
¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un mil hojas, ¿no? Perfecto, chef, excelente. Qué bueno que la gente se está empezando a conectar. Recuerden, amigos, como les comentaba el chef, hoy vamos a estar preparando un pastel de mil hojas. Así que apóyenlo compartiendo en todos los grupos de Facebook. Recuerden que es muy importante para nosotros porque esto nos ayuda a que más gente, pues obviamente, conozca Casa Santos Lugo, y pues por supuesto aprendan más recetas con nosotros, ¿no, chef? Así es. Bueno, vamos a ir con la receta. Acuérdate, el pastel de mil hojas, pues es una masa hojaldre que pues se tiene que hacer previamente. Pero lo que vamos a hacer primero es una crema pastelera. Por lo tanto, vamos a agarrar lo que es nuestro caso o mi caso y vamos a colocar leche y vamos a colocar crema. Acuérdate que la receta sale en la parte posterior. Vamos a agregarle crema para que tú puedas apuntarle ahí. Acuérdate que este video se queda en la página de Facebook para que tú puedas volver a verlo, pausarle, repetirle, etc. Vamos a agregarle crema. En mi caso, me gusta agregarle media crema a lo que es mi crema pastelera para darle un sabor más cremoso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú le agregas solo leche? Pues tiende a quedar como que muy gelatinoso. En este caso, agregándole crema, te va a quedar muy, muy cremoso. Vamos a agregarle estos dos líquidos a lo que es nuestra cacerola. Revolvemos ligeramente que se vaya mezclando, o sea que no se vean divididas las mezclas. Y vamos a llevarlo a fuego, ¿ok? Yo lo voy a poner a fuego bajo. O pues mi recomendación es colocarlo a fuego bajo. Vamos a colocarlo en la parte de aquí. Vamos a encender el fuego. Acuérdense, fuego bajito, que empiece a hervir. Y por otra parte, aquí tenemos dos piezas de yema. Vamos a incorporarle lo que es el azúcar, pero primero vamos a agarrar nuestro batidor globo, que lo tenemos de este lado, y empezamos como que a tipo airearlo, mezclarlo, rompiendo estas membranas o yemas de esta manera. Una vez que lo hayamos roto, vamos a agregarle azúcar y lo vamos a empezar a mezclar, a revolver, a mixear, así tal cual, ¿ok? Mezclamos sin miedo. Que vaya quedando, que se vaya revolviendo. Y vean que rápidamente empieza a quedar como que líquido de nuevo, ¿ok? Esto es por la humedad que trae las yemas y obviamente el azúcar va absorbiendo. ¿Se ve por ahí, cámara? Producción. ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo va cambiando el color de nuestras yemas? Empiezan a blanquearse. De ahí vamos a agarrar o vamos a colocarle el siguiente ingrediente, que es fécula de maíz. Que esto nos va a servir para espesar lo que es nuestra crema pastelera. Se lo vamos a agregar. Y vamos a revolver con mucho cuidado para que no se nos vaya a salir de lo que es el caso y pues nos vayamos a manchar. Acuérdate compartir, comparten todos los grupos para que pues igual lleguemos a más personas y de igual manera puedan aprender este tipo de recetas que realmente son muy, muy fáciles, muy prácticas y realmente muy deliciosa. Así es, chicos. Recuerden que es muy importante que compartan. Todavía llevamos ya 97 compartidas, chicos. Necesitamos que nos apoyen compartiendo a todas las personas que se acaban de conectar. Recuerden que hoy estamos enseñando a preparar un pastel de mil hojas. Así que a compartir en todos los grupos de Facebook. Acuérdate que pues igual se hace este lunes de versus para que ustedes puedan escoger a la receta ganadora, ¿no? Pues en este caso ganó lo que es el pastel de mil hojas. Vamos a agregarle lo que es la vainilla en la parte de aquí y mezclamos hasta que ya vaya quedando. Por acá nos están preguntando, chef, ¿qué es lo que está mezclando? Mira, aquí son yemas, azúcar, fécula de maíz y un poco de vainilla. Acuérdate que estamos haciendo una crema pastelera. Y ya lo tenemos aquí mezclado. Vamos a observar en la parte de aquí atrás cómo va quedando lo que es nuestra mezcla de leche y media crema. Entonces realmente lo único que necesitamos es que caliente, lo vamos a temperar y de igual manera lo vamos a regresar a fuego para que se vaya espesando poquito a poquito. Acuérdate que esta es una crema pastelera tradicional que se usa en diversos postres, dulces, entonces pues es algo muy muy sencillo para hacer. ¿Qué te dice? ¿Alguna pregunta por allá, David? Nos van a preguntar por acá qué es lo que puso en la cacerola. Aquí en la cacerola tengo leche y media crema, ¿ok? Vamos a agarrar, vamos a agregarle lo que es la leche en la parte de aquí y vamos a temperar lo que es nuestras yemas. ¿A qué le decimos temperar?
a igualar temperaturas de dicho proceso, de dicho, ¿cómo se llama?, ingrediente o dicha mezcla. En este caso, pues aquí en las yemas las tenemos a temperatura ambiente y la leche la tenemos caliente. ¿Qué sucede si yo lo agrego sin temperar? Pues obviamente se va a cocinar la yema. Entonces, temperando es agregar un poco de leche a lo que es nuestras yemas, evitamos que éstas se cocinen y se formen grumos. Y de esta manera, lo único que hacemos es agregarlo a la leche otra vez, a la cacerola, para regresarlo a fuego y que esto espese. ¿Sí? Estamos haciendo primero el relleno de lo que es nuestro pastel de mil hojas. ¿Para qué? Para que este enfríe y luego, después de hacer la masa, ya podamos utilizarlo. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda que ustedes tengan? Por acá nos dicen, chef, muchas buenas tardes, gracias por enseñarnos. Ya compartí, buenas tardes, muchísimas gracias a las personas que están compartiendo. Ahí estamos subiendo por allá. Saludos desde Tabasco, nos dicen por acá. Un saludote. Ander Gómez nos dice, ¿la media crema para qué es? Para que quede cremoso. Sí. Y nos pregunta si no lleva claras. No lleva claras, es solo yemas. Y se utiliza la media crema para darle lo que es ese espesor. ¿Sí? Ahora, yo que te recomiendo, a mucha gente le suele salir grumos a lo que es su crema pastelera. Entonces yo te recomiendo que utilices el fuego bajo para que vayas removiendo, vayas mezclando y de esta manera no se te cueza muy rápido lo que es la fécula y también no se te cueza mucho lo que es el huevo. ¿Qué pasó por ahí, producción? Por allá nos preguntan, chef, ¿la leche debe o no hervir? Sí, de preferencia que hierva, pero cuando ya esté mezclado todo. ¿Sí? Aquí el tip que yo les doy, que antes de que mezclen la leche con las yemas, lo que pueden hacer es que lo calientan tantito y una vez que caliente ya mezclas ya mezclas la leche con las yemas y de esta manera lo vas revolviendo, lo regresas a fuego y hasta que hierva, ¿ok? Por acá nos preguntan, chef, ¿la crema para pastel es de tres leches? ¡Mande! Nos preguntas si esta crema es esta es una pastel. Crema pastelera, ¿ok? Esta crema pastelera te sirve para bases de mousse, en relleno de dulces. Entonces tú lo puedes utilizar, pero tal cual para una tres leches no es, ¿ok? Es un relleno que el cual pues tú vas a cualquier pastelería o a cualquier repostería y dices, dame un pastel de crema pastelera y te van a decir, pues ahí está aquí, ¿no? Pero es diferente al de tres leches. Carolina Chan nos pregunta, ¿solo batió las yemas, o sea, sin claras, chef? Solo las puras yemas. Acuérdate que la receta ahí está para que tú puedas copiarlo y puedas realizarlo. Vamos a revolver, vamos a mezclar y que vaya quedando. ¿Sí? Aquí hay que moverle hasta que vaya quedando para evitar lo que son los grumos. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque pues yo estoy aquí utilizando una cacerola que es de teflón, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Si tú en casa tienes una cacerola de aluminio, tienes que tener mucho cuidado al utilizar ciertos utensilios, en este caso nuestro globo. Porque ¿qué sucede? Si tú llegas a utilizar una cacerola de aluminio, ¿sí? Y tienes un globo metálico, lo que va a suceder es una reacción y tu crema para batir puede quedar verde. Entonces hay que tener cierto cuidado. Puedes utilizar ya sea en una pala de madera, puedes utilizar ya sea una miserable. En este caso, pues como estamos utilizando teflón, no hay tanto problema. Retiramos una vez que empiece a hervir. Quiero que observen, ya va quedando nuestra crema pastelera, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque si lo dejamos mucho tiempo al fuego, lo que va a pasar es que se empieza a engrumar, entonces nos va a quedar feito, ¿ok? Vamos a agarrar, vamos a mezclar, vamos a retirar lo que es nuestro globo y para que se enfríe más rápido, yo recomiendo agarrar lo que es, un Pyrex o lo que es en un plato tal vez hondo, un plato plano, perdón. Chef, por acá nos preguntan acerca de la diferencia de la receta. Mande. Lo que pasa es que la receta dice 5 yemas de huevo y usted utiliza 2. Ok, perdón, una disculpa. Realmente yo estoy aquí haciendo un cuarto de receta. No, media receta, perdón. ¿Sí? Para que pues no desperdiciemos. Pero la receta son 5 yemas porque es pues 500 gramos de lo que es en líquido. En este caso, leche y crema. Perdón, si hiciéramos la receta completa, ¿en qué recipiente deberíamos hacerlo? ¿Cómo que en qué recipiente? O sea, para que nos dé la mezcla completa. Pues puedes ponerlo en un Pyrex más grande,
o puedes ponerlo en un plato pues más grande para que puedas extenderlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el chiste de extenderlo? Para que se nos enfríe más rápido, ¿ok? Pero si tú no quieres hacerlo, tienes toda la disponibilidad, tienes más tiempo, pues yo lo dejaría en la cacerola y que se enfríe. Entonces, mucha gente nos pregunta, chef, ¿para qué nos puede servir esta crema pastelera que estamos viendo ahorita en ese momento? Acuérdate, lo puedes utilizar para relleno de pasteles, relleno de postres, incluso hasta para bases de mousse. ¿Sí? ¿Para donas? Puedes ponerlo para donas, para berlines, berlinesas. Puedes ponerlo para varias cosas. Incluso hay hasta para panadería. Utilizan la crema pastelera para relleno de panes. Entonces, puede usted servir para tipo de rellenos. ¿Ok? Miren, yo quiero que observen aquí. Tengo lo que es mi crema pastelera, pero le voy a poner lo que es papel film, ¿ok? A piel. ¿Para qué? Para que no entre nada de aire y no se reseque lo que es nuestra crema, ¿sí? Como pueden observar, no hay nada de aire, se trata de sacar todo por completo y listo. Vamos a retirarlo para que pasen la, para que se enfríe, ¿ok? De otra manera, vamos a empezar con lo que es nuestro hojaldre, ¿sí? Aquí es algo muy sencillo, muy rápido y muy práctico. Vamos a agarrar, yo aquí tengo harina, y vamos a colocar un cuenco en la parte de aquí. Vamos a hacer un volcancito, un huequito. Y le vamos a agregar margarina feité, ¿ok? Hay mucha gente o hay algunas recetas en donde te piden mantequilla, ¿sí? Pero la mantequilla pues tiende a ser de grasa animal, entonces se derrite muy rápido. De igual manera pues empezaron a existir lo que son las margarinas, en este caso margarina feité, que es ideal para masas hojaldradas, ¿sí? Entonces puedes utilizar esta, vamos a agarrar y le vamos a agregar lo que es la sal en la parte de aquí. Y lo único que vamos a hacer es ir agregándole agua de poco en poco. Acuérdate que la masa hojaldrada no lleva levadura, por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es, lo único que tienes que hacer aquí es una ligera masa que te va a servir para ya el hojaldre. ¿Okay? Chef, por acá nos pregunta Cherry Ventura, ¿no queda amarga la crema al taparlo? Porque me ha pasado, nos dice por acá. ¿Que te queda amarga? No, no te queda amarga. Ahora sí que si tú lo dejas destapado, lo que va a suceder es que se empieza a formar una costra, ¿sí? Una piel que al momento de tú querer revolver la crema, lo que va a suceder es que ya empiezan a salir los grumos, ¿sí? Entonces vamos a agarrar y vamos a revolver. Norma, Victoria nos pregunta, ¿se puede sustituir azúcar por lechera, chef? Sí, lo puedes utilizar. Yo para hacer una crema pastelera, lo ideal o lo tradicional es usar azúcar, pero sí puedes sustituirlo, ¿ok? ¿Qué más, David? ¿Qué te preguntan por ahí? De hecho, solo son yemas, a lo mejor eso se le pasó poner en paréntesis, no sé por acá. ¿Mande? Solo son yemas. Sí, solo son yemas, en la receta pusimos huevo. ¿Sí? Son solo yemas, una disculpa ahí, yo creo que mandé la receta así, pero son solo yemas, ¿sí? No se utiliza acá la clara ni nada por el estilo. Jacqueline Janine dice, ¿esa margarina la venden en Santos Lugo? Así es, la vendemos en diferentes presentaciones y pues realmente yo lo que estoy utilizando es margarina del abuelo, ¿sí? Que es realmente una muy deliciosa y te sirve para ambas cosas, tanto para feité como para danés. E invito a que la prueben para que realmente puedan saber qué tal está. Rita Briseño nos pregunta, chef, una pregunta. Si se me fue un poco de las claras en las yemas, no hay ¿pasa problema. Algo al cocer la crema? No hay problema, siempre y cuando pues no le pongas toda la clara de los huevos. Pero pues aquí eso de lo ideal es que tú utilices las dos yemas. Areli Hernández, ¿se recomienda la margarina feité de Anet de Santos Lugo? Así para ese tipo de receta se usa la marca Flex, dice por acá. Así es, eso de yo recomiendo cualquier tipo de margarina. Ahora sí que no hay sus excepciones. Realmente cada una tiene sus contras y sus positivos, ¿no? Cosas positivas. Pero en este caso, en sí te la recomiendo. Ahora sí que si compras la danés Di Feité del abuelo, lo que va a pasar es que vas a poder hacer dos tipos de masas diferentes. A que compres una feite y pues se te quede en tu casa. Así es. Nos preguntan por acá, chef, ¿qué está revolviendo? ¿Qué está aquí preparando? Estoy revolviendo harina, estoy revolviendo sal y un poco de mantequilla. Y le vamos a incorporar agua hasta formar lo que es una masita. Acuérdate que este pan no lleva levadura, por lo tanto,
No necesitamos que se active el gluten ni nada por el estilo. Así es. Vamos perfectísimo, a chef. Y muchas gracias y bienvenidos sean las personas que se acaban de conectar a esta transmisión en vivo. Recuerden que hoy estamos preparando un pastel de 1000 hojas. Así es. Y pues hoy nos está pues aquí enseñando el chef Gabriel. Así que recuerden compartir si te acabas de conectar o estás viendo la repetición. Recuerda compartir en todos los grupos de Facebook. Por acá nos dice Lauri López, dice ya compartí, chef, buenas tardes, muy gracias. Muy bien, muy bien. Eso es lo que nos anima a nosotros, que compartan y pues que hagan más preguntas por ahí. Ahora, miren, quiero que observen, no hay que amasarlo tanto, ahora sí que no es como un pan tal cual, pero sin embargo hay que mezclar todo lo que son los ingredientes. Esta masa te debe salir delgadita, ¿sí? No delgadita, perdón, suavecita. No debe estar ni dura, no debe estar tampoco muy aguada o muy líquida. En este caso, te debe salir así, tal cual, ¿ok? No importa si se ve como que rugosa o algo así, ¿sí? Pero si tú quieres, puedes evitarlo agregándole un poquitito de agua. Aquí el chiste es que suave para que podamos manipularlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda por ahí? Sí, por acá, buenas tardes. A mí nunca me infla la levadura, qué bueno que no lleva, dice por acá. Oh, pues si no infla, hay que ponerle un poco más, dependiendo igual la altura del nivel del mar en donde estemos. Ahora. Y por acá nos preguntaban, chef, acerca de los productos que estamos utilizando hoy. Recuerde que los productos que están viendo ahorita en pantalla, pues los vendemos en todas las tiendas de Casa Santos Lugo, ya lo van a poder encontrar. Y pues con esto van a poder preparar la receta. De hecho, están apareciendo en esa producción en pantalla. Estos son los productos que ustedes van a necesitar para hacer esta deliciosa receta. Así es. Y recuerden que los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, chef. Claro, claro. Como siempre, como en todos lados. Bueno, ahora aquí lo único que necesitamos es revolverlo. Ya va quedando lo que es nuestra masita. No sé si se logró enfocar en donde se veía como muy rugosa. Ahorita lo que podemos hacer es mezclarla muy bien. Y ya vamos a ver que empieza a quedar como que un poco más lisa. Lo que vamos a hacer es dejarla así. Y con la ayuda de una raspa que tengo aquí abajito, vamos a empezar a limpiar para ya empezar con lo que es el empaste. Ok, vamos a hacer esto a un lado. Ya tenemos nuestra masa y empezamos a limpiar. ¿Qué te dicen por ahí, David? Por acá nos preguntan, hola, buenas tardes, ¿se puede preparar crema pastelera, pero de café? Nos dicen por acá. Claro que sí, si tú quieres agregarle eso de cualquier tipo de café que tú quieras, si se puede soluble, le puedes agregar de 5 a 10 gramos y te va a quedar bastante bien. Ya Mónica tienes una crema pastelera de café. Pero Mónica Pérez nos pregunta, ¿se puede batir en la batidora de la masa, chef? Sí, yo lo estoy haciendo aquí a mano para que vean que realmente es rápido y es sencillo y que ustedes lo puedan hacer en casa, ¿ok? Es un poco cansado porque pues yo no me ejercito, ¿no? Pero pues ya ustedes en casita ya pueden agarrar ese hábito de hacer las masas a mano. Voy a lavar rápidamente mis manos, David, mientras tú me dices qué tal. ¿Se le puede poner leche en vez de agua o sale diferente? Nos dice por acá Dubrasca López. Sí le puedes agregar leche. En la receta, si no me equivoco, puse 500 gramos, o sea, 250 miligramos de leche y 250 gramos de crema. Pues en este caso, si vas a hacer la receta completa, pues le pones 500 gramos de leche y sin ningún problema. Vamos a agarrar. Voy a limpiar bien las manos porque ahorita viene lo bueno. Carolina Chan nos pregunta, ¿la masa lo podemos hacer con mantequilla o tiene que ser con margarina? Mira, si tú se puede hacer con mantequilla, pero acuérdate que la mantequilla es más, se puede derretir más rápido porque es grasa animal, ¿ok? Entonces lo que yo te recomiendo es que utilices margarina. Si lo vas a hacer con mantequilla es exactamente igual, solo que hay que estar refrigerando la masa para que no se derrita, hay que refrigerar el empaste, etc. Vamos a agarrar un poco de lo que es nuestra harina. Por acá nos preguntan, chef, igual, Sandy Marriott, ¿por qué debe ser Feite Flex? ¿Es una marca? ¡Mande! ¿Por qué debe ser Feite Flex? ¿Es una marca? Así se llama la marca. Flex. ¿Sí? Si tú utilizas, si tú vas a Santo Lugo, vas a encontrar lo que es margarina flex danés o Feite, y para este caso la Feite es la ideal, pero igual puedes encontrar margarina de abuelo, de otras marcas. Aquí el chiste es que tú utilices el que te guste. Perfectísimo, chef. Y hay mucha gente que no ha compartido, chef, ¿eh? Mucha gente no ha compartido. Así que, por favor, les recordamos, amigos, que nos apoyen compartiendo en todos los grupos de Facebook. Si están viendo la repetición, no se olviden de compartir.
Bueno, lo que voy a hacer aquí, voy a agregarle harina en la parte de aquí arriba y en la parte de aquí abajo, porque vamos a empezar a estirar lo que es nuestra masa, para que empiece a agarrar forma, empiece a agarrar una forma cuadradita. ¿Sí? Acuérdate que lo que vamos a hacer ahorita es empastar lo que es nuestra masa para empezar el hojaldrado. ¿Sí? Y pues obviamente esta masa, esa masa feité, no es la misma que la masa hojaldre que hacen aquí en Yucatán, que es a base de manteca de cerdo. Esta es completamente diferente. Pero sin embargo, tú puedes hacer hojaldras, puedes hacer reiletes, puedes hacer diferentes tipos de productos con esta masa. No solo sirve para 1000 hojas, ¿ok? Vamos a mover. Listo. Muchas gracias, Andrita San, que ya compartió. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos pregunta Juan Hernández, ¿puedo hacer empanadas o pastes? Gracias. Sí, claro que sí. Lo puedes rellenar de fruta, de mermelada de fruta, de manzana, de mermelada de fresa, incluso hasta empanaditas de camote, y te va a quedar bastante bien. Ahora, David, el empaste. El empaste aquí es la misma margarina para feité. Lo único que hice es agarrar, aplastarla y darle la forma así, como que cuadrada entre cuadradas, para que yo lo pueda envolver con lo que es mi masa. Vamos a hacer esto, me dicen. Si se puede enfocar, yo creo que sí. Agarramos, cerramos en la parte de aquí, cerramos en la parte de aquí para que se vaya envolviendo, ¿ok? Para que se vaya envolviendo lo que es nuestra masita. ¿Y qué vamos a hacer? Ligeramente vamos a darle unos golpecitos para que se empiece a incorporar lo que es nuestra mezcla. Acuérdate que esta es una masa hojaldrada, entonces lleva mucha grasa, que en este caso es la margarina, y de igual manera esta masa lo que va a hacer es que empiece a levantar y se vean como que las hojitas, ¿ok? Vamos a golpearle levemente, que vaya quedando. ¿Alguna duda por ahí? Nos pregunta María Guadalupe Gil Zul, dice, ¿se puede hacer la mitad de la masa de hojaldre? ¿Y qué cantidad sería? ¿Es esta, no? Sí, le puedes hacer la mitad. De la receta que te va a salir ahí divide. Puedes hacer la mitad, puedes hacer cuarto, como tú gustes, ¿ok? Yo aquí pues estoy haciendo cuarto de receta, que realmente pues es más práctico trabajarlo en casa. La gente nos pregunta si esta es la masa hojaldre que estamos preparando. Sí, esta ya es la masa hojaldre, como te menciono, para el pastel de 1000 hojas o para lo que es unos reiletes, unas empanadas, unas carteras, unas palomas, porque hay variedad de panes con lo que es nuestra masa hojaldre. Claudia Hernández nos pregunta, disculpe si no tengo la margarina marca Flex, ¿me sirve de las otras? Tiene que ser margarina feité, ¿ok? Feité. Donde tú vayas, independientemente de la marca, dice margarina feité o margarina danés. Ahí no hay eso de, no hay pierde, ¿sí? Ahora, si tú quieres utilizar mantequilla, puedes utilizarlo, pero como yo te recomiendo, tiene que estar muy fría porque al momento de querer trabajarla se te va a derretir. Incluso si pueden observar, la margarina estaba a temperatura ambiente y no se ha caído, no se ha chorreado, no ha pasado nada. ¿Okay? Por acá dice Areli Hernández, ¿cuánta margarina se utiliza para empastar, chef? La ley que se podría decir, o la regla, es que dependiendo lo que pese tu masita, la primera masa que hicimos, a eso réstale la mitad y ese es el empaste. Pero en este caso, pues yo ya te di la receta en donde puedes hacer tú el pan y está el empaste, así que no hay pierde, ya está estandarizado. Súper listo, Sánchez, bueno, Sánchez, muchas gracias. Bueno, Dave, vamos a empezar con lo que es el primer doblez. Vamos a hacer un doblez doble, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer, una vez que lo hayamos doblado, quiero que observes, tenemos aquí, lo único que hacemos es esto, y tapamos, como si fuera un libro, tal cual. Ahora, ¿qué te recomiendo? Tú puedes agarrar y meterlo al refrigerador aproximadamente 20 minutos, pero en este caso no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, ¿ok? Entonces agarramos y vamos a empezar a estirarlo otra vez. El chiste de estos dobleces es empezar a formar lo que es en las 1000 hojas, y de igual manera es incorporar la grasa a lo que es nuestra masa, ¿sí? Aquí todavía se observa partes de grasa, partes de masa, ¿ok? Entonces agarramos y empezamos a estirar.
Acuérdate compartir en tus grupos, acuérdate compartir pues en tus grupos de familia, de vecinos, de otros lados, para que más gente nos vea en lo que son estas transmisiones. Vamos a agarrar y estiramos de esta manera. Aquí, como les digo, este es cuarto de receta y pues se puede manipular mucho mejor, mucho más rápido, mucho más sencillo. Angélica Paredes nos preguntaba acerca de las paletas Magnus, que las preparó y todo, pero creo que dejó nada más 12 horas, eran 24 horas en el refrigerador, ¿verdad? Para que pudiera agarrar el chocolate. Dependiendo la potencia de tu refrigerador o congelador, porque puedes dejarlo incluso hasta 6 horas y te va a congelar, pero pues lo recomendable es un día anterior, ¿vale? Entonces vamos a agarrar, vamos a hacer un doblez aquí, aquí y aquí, así tal cual. Ahora, mucho ojo, hay que tener cuidado. Siempre, siempre, siempre utilicemos harina, porque acuérdate, estamos manipulando lo que es la grasa y al manipularlo lo que va a suceder es que se empieza a derretir. Entonces, colocamos harina para que no nos suceda eso. Entonces, ya tenemos dos dobles, ¿dale? Vamos a agarrar. Estiramos de esta manera. Y listo. Por acá nos pregunta María del Refugio. Buenas tardes, chef. ¿La masa es la que venden hecha? ¿Usted la empezó desde cero? Así es, así es. Nosotros lo estamos iniciando desde cero para que ustedes aprendan. Pero si en su caso la quieren comprar, pues adelante. ¿Sí? Vamos a agarrar, vamos a estirar. Acuérdate siempre estirarlo del lado donde cerramos. En este caso, vamos estirando así. Que vaya agarrando forma. ¿Sí? O en su caso, la ponemos hacia abajo y vamos estirando hacia los lados. Y chicos, recuerden que la mitad de los espectadores no han compartido aún, así que recuerden, no se olviden de compartir. Recuerden que esto nos ayuda mucho para seguir haciendo estas deliciosas recetas y pues nosotros acá seguiremos hasta que ustedes lo decidan. Pero necesitamos su apoyo, por supuesto, ¿o no, chef? Así es, David, así es, que compartan, como les digo, en todos sus grupos, porque pues realmente eso nos ayuda a nosotros. Por acá nos dicen o nos preguntan, ¿con esta masa se pueden hacer las doraditas? Doraditas, claro que sí. O sea, se pueden hacer variedad de panes. Variedad de panes, en este caso, se puede hacer eso. Incluso yo he preparado pizza con masa hojaldre, ¿sí? Una pizza pera con masa hojaldre y te va a quedar bastante bien. Otra textura, pero pues queda bien. Vamos a estirarla. Y una vez que se estire, hacemos el último doblez. Y listo. Vamos a ponerlo aquí. Hacemos este. Nos preguntan en qué doblez está, chef. ¿Vale? ¿En qué doblez está? Y ya es el último doblez, ¿ok? Este es un doblez sencillo, ¿sí? Un doblez sencillo, ya hicimos uno doble. En este caso ya son cuatro dobleces que ya hicimos. Ahora, vamos a agarrar. Generalmente, ¿qué les puedo decir? Que con esta masa, por cada doblez, se refrigere 20 minutos. Pero como te digo, y te repito, aquí pues estamos en contra del tiempo, hay que hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Porque si no, al momento de estar amasando, revolviendo y todo, pues se te puede empezar a salir lo que es la mantequilla o la grasa. Voy por un cuchillo. Por acá nos pregunta, chef, claro si que sí, David, ¿se pueden hacer bolovanes con esta masa? Bolovanes, así es, bolovanes dulces, bolovanes salados. Jacqueline Cantún Cervera dice compartido, muchísimas gracias. Vamos a enfocar acá la parte de lo que es nuestra masa. Bueno, quiero que observen, no está tan gruesa, pero sin embargo se puede observar lo que son ya las capas de lo que es nuestra masa hojaldre. ¿Esto qué nos va a servir? A que vaya inflando lo que es la grasa, vaya buscando salida y de esta manera empieza a separarse todas las capas de grasa. ¿Sí? Vamos a agarrar, vamos a cortar como para cuadrarla y listo. Aquí tenemos. Oye, chef, ¿y qué haces con lo que cortas? Fácil, no vayas a agarrar tu merma y la revuelvas, no. Lo que vas a hacer es como si fuera eso de... Lo vas a unir de esta manera, ¿ok? Se podría decir como un sándwich, ¿no? Lo vas uniendo de poco en poco. No lo revuelvas como bolita, como las otras masas, porque tiendes a echarla a perder. Vamos a empezar a darle la forma, ya para hacer lo que es nuestro mil hojas, y empezar a formarlo. ¿Qué te mencionan por ahí, David? ¿Qué te dice? Mar nos dice, chef, ¿esta masa preparada está disponible a la venta en Santos Lugo? No, por eso te lo estamos enseñando, para que tú compres los ingredientes y aprendas a hacerlo.
¿Quieres emprender en el área gastronómica? Casa Santos Lugo es tu opción. Contamos con los chefs para asesorarte en tu próximo negocio. Te esperamos en todas nuestras sucursales. En Casa Santos Lugo contamos con una gran variedad de productos para incursionar en tu nuevo negocio. Ven y visítanos. Bueno, chicos, ahí estaba respondiendo ciertas preguntas. Como mencionan, una vez que tú vayas a meter al refrigerador tu masa hojaldre, hay que ponerle un papel film, hay que ponerle un papel antiadherente o un papel encerado o con un trapo para que no se te reseque, ¿ok? Ahí hay que tener mucho cuidado porque si se te empieza a resecar, se te empieza a quebrar lo que es la masa. Igual hay que tener cuidado al momento de manipularla, de no ponerle mucha harina, sino igual se te va a resecar y pues ahí ya va, se empieza a quebrar, ¿ok? Entonces vamos a agarrar, yo ya estiré mi masa hojaldre. Y aquí depende de ti la cantidad o de lo que vayas a hacer. Vamos a cuadrarla o vamos a intentar cuadrarla, porque yo cuando intento cuadrar algo me sale chueco. ¿Qué te dicen por ahí, David? Por acá dice, ¿esta masa sirve para hacer pastes? Sí, claro que sí, pastes. Te sirve, escuché por ahí una tarta tatín, se puede hacer. Se pueden hacer varias cosas, ¿ok? Y efectivamente les pregunto por acá si el video queda guardado. Sí, recuerden que este video se queda aquí en la página de Facebook de Casa Santos Lugo Oficial. Y también va a quedar en la página de YouTube. Así que, pues ahí pueden ver la repetición también, si ustedes gustan. Y recuerden estar compartiendo en Facebook, por favor. Es muy importante para nosotros. Y también recuerden seguirnos en nuestro canal de Instagram. Y también tenemos un canal de Telegram. Por si no se quieren perder ninguna de las transmisiones en vivo, ahí mandamos el link de la transmisión en vivo. Así que recuerden buscarnos en Telegram como Casa Santos Lugo. Así es, David. Muy buena información. Acuérdate a compartir para que nos ayudes y de igual manera, pues para que mucha gente conozca Santos Lugo. Una vez estirada lo que es la masa, yo te recomiendo que sea aproximadamente la mitad de un centímetro para que tú puedas, la mitad de un centímetro, como de 2 milímetros más o menos, 3 milímetros. Así está riendo producción, chef. Ya pasó? Ya lo vi. Pongan las risas de atrás de fondo. Bueno, de 2 milímetros a 3 para que este infle bastante bien. Ok, vamos a agarrar. Yo aquí con la ayuda de mi mano lo estoy tratando de cuadrar. Pero si tú eres perfeccionista con una regla y un cuchillo, te va a quedar mejor. ¿Sí? Y recuerda, dependiendo de lo que vayas a hacer y la cantidad que tú quieras, va a ser el tamaño de tu 1000 hojas. ¿Sí? Vamos a agarrar. Ya cortamos aquí tres pliegos. Y si tú quieres, puedes ponerle 4, puedes ponerle 5, dependiendo ahí la cantidad que tú vayas a hacer. Vamos a agarrar, vamos a levantar y en una charola previamente engrasada, yo aquí tengo papel charola que es más sencillo utilizarlo para meterlo al horno. Vamos a agarrar, colocamos delicadamente lo que es nuestras placas de masa hojaldre y con la ayuda de... Con la ayuda de lo que es un tenedor, vamos a empezar a picarlo. Por ahí, ¿qué te están mencionando, David? Por acá nos dice, cada vez que se haga el doblez, ¿se debe refrigerar? Y por acá nos pueden preguntar. De preferencia, sí, que se refrigere para que no se te empiece a salir la,
lo que es la materia grasa y de igual manera solidifique y al momento de querer estirarlo se estire mejor. ¿Qué pasa? Recuerden, chicos, que desde el principio empezamos a mostrar todo el proceso de cómo hacer la masa. Así que recuerden que si llegaron un poquito tarde pueden ver la repetición. Por supuesto, no se olviden de compartir. ¿Qué está haciendo ahorita, chef? Mira, David, generalmente esta masa o esta placa de hojaldre, lo que va a suceder es que va a empezar a inflar. Entonces, para evitar eso, yo le pico lo que es en la masa con la ayuda de un tenedor para que este no infle tanto, ¿sí? De igual manera, he visto varias recetas en donde se pone una placa o una charola en la parte de arriba para que no infle tanto, ¿sí? Pero lo que sucede es que queda como galletita y ahorita les voy a mostrar una muestra, ¿ok? Y pues yo lo voy a picar para que no infle tanto, así tal cual, como si estuviéramos haciendo una masa sablé tal vez, pero con hojaldre. Y con ayuda de un poco de huevo, aquí tenemos un huevo batido, vamos a empezar a barnizarle. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta darle color a lo que es la masa hojaldre y me gusta espolvorearle azúcar, ¿sí? Para que caramelice y le dé un ligero color dorado. Así es, vamos a agarrar y vamos a empezar. Aquí está, sencillo. Es algo, aquí pues lo estamos haciendo rápido, ¿ok? Porque estamos en cuestión del tiempo. Pero si ustedes en casita pueden llevarse una hora, dos horas tranquilamente para el postre de la noche, les va a servir. ¿Sí? Vamos a agarrar, vamos a barnizarlo. ¿Para qué? Para que pegue lo que es nuestra azúcar que tenemos en la parte de aquí. Agarramos azúcar, lo vamos a espolvorear en la parte de arriba, que se vaya pegando con el huevo y empieza a caramelizar. Ahora, oye, eso de no puedo comer huevo, no me gusta utilizar huevo. Puedes poner aceite, ponerle un poco de aceite y de igual manera va a pegar el azúcar. Pero ojo, hay que tener cuidado porque al ponerle más materia grasa tiende a quemarse mucho más rápido. Vamos a meterlo al horno, aproximadamente vamos a ponerle 220 grados, ¿sí? Y lo vamos a meter a hornear aproximadamente 20 a 25 minutos, ¿ok? Que vaya levantando. Te recuerdo, hay otros videos en donde agarran una charola y se lo ponen arriba para que no levante tanto, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder? Que al ponerle la charola va a quedar de esta manera, como si fuera una galleta. Y aquí no se va a observar lo que es el hojaldrado. ¿Qué tenemos en esta parte? Aquí quiero que observen. Aquí no le puse una charola para que aplaste, porque realmente a mí así me gusta en la hojaldre, que se vea el mil hojas. Y aquí está. Hasta suena un poco más crunchy que esta, que realmente pues es como una galleta, ¿sí? Vamos a limpiar para que ya empecemos con el montaje. ¿Tienes alguna duda por ahí, David? ¿Algo que te estén preguntando? ¿O te estás durmiendo tú igual? ¿La masa que se vende preparada, chef, se puede utilizar? ¿Nos preguntan por acá? Sí, se puede utilizar. Te va a ahorrar todo lo que es el tiempo que acabamos de hacer. Pero no es nada mejor que pues hacer las cosas por ti mismo. Y cuando la empiezas a dominar, empiezas a sacar más y más y recetas. María Guadalupe Gil Sur nos dice una pregunta. Dice, claro que sí. Al hornear el hojaldre y ya esté cocido y seca, queda con mucha grasa. ¿Qué le pasó a la mezcla? Si se utiliza margarina flex feite. A ver, ¿cómo estuvo? Cuando lo hornean, al hornear el hojaldre y ya esté cocido y saca y queda con mucha grasa. ¿Qué le pasó a la mezcla si se utiliza margarina flex feite? Puede ser exceso de, ahora sí que materia grasa. Yo eso es lo que podría decirle. Pues aquí, como les menciono, en este no pasa, ¿sí? Pues incluso si se puede enfocar, lo podemos voltear y mira, no se ve nada en la parte de abajo. Se ve seca si ustedes siguen la receta que les estamos dando, ¿ok? Y acá pues estoy utilizando una margarina que pues realmente nunca había utilizado y pues está funcionando. Ahora sí que no depende de las margarinas, sino del método de que tú lo prepares, ¿ok? Vamos a agarrar, vamos a limpiar lo que es nuestra área. ¿Alguna pregunta por ahí, David? El huevo que le ponen para tener color dorado, ¿es solo yema también? Le puedes poner solo yema, pero pues aquí para utilizar todo, utilicé el huevo completo, así que no hay ningún problema. Pero acuérdate que igual el color dorado te lo va a dar la caramelización del azúcar. Vamos a hacer esto a un ladito, voy a buscar un platito para empezar a formar lo que es nuestro
pastel mil hojas. Nos pregunta el chef si nos puede repetir cuánto tiempo se hornea y a cuántos grados. Yo lo estoy poniendo a 220 grados, ¿sí? Y lo vas a hornear entre 20 a 25 minutos. No lo estés abriendo, ¿sí? Para que no se escape el calor. Acuérdate que aquí lo que necesitamos es un golpe fuerte de calor, por eso lo estoy poniendo en 220 grados. Dándole el golpe de calor, empieza a levantar lo que es nuestra masa hojaldre y va quedando. Entonces, vamos a agarrar, voy a agarrar una parte de lo que es la masa hojaldrada y pues yo aquí ya tengo crema pastelera ya fría, ¿sí? Aquí todavía la que tenemos todavía está tibia, pero sin embargo, pues todavía funciona, ¿ok? Vamos a agarrar y empiezo a colocar lo que es crema pastelera. Si tú quieres, lo puedes poner con una cuchara, con una miserable, pero aquí pues se me hace más práctico ponerlo en una manga. Ok, rellenamos las partes de aquí y vamos a agarrar lo que es nuestra segunda capa. Voy a agarrar la capa de galleta, ¿sí? Y la vamos a pegar, pero al revés, ok, al revés, y colocamos la siguiente parte de crema pastelera. Como les menciono, es algo rápido, es algo sencillo. Y si ustedes lo practican en casa, como les menciono, esta es una receta, pero con la receta de masa hojaldre ya puedes hacer bastantes, ¿sí? Bastante panadería, incluso hasta postres. Y de último vamos a agregarle la masa hojaldrada, aquí arribita. Nos dicen por acá Cristal, Cristabel Reyes, dice, ¿por qué a veces no se esponja parejo, chef? Puede ser por la temperatura. Uno, es la temperatura de lo que es el horno. Y dos, porque el empaste no está en toda la masa, ¿ok? El empaste no está en toda la masa y por lo tanto los lados que van levantando es donde llegó nada más la grasa. Vamos a colocarlo aquí. Aquí tengo un poco de crema para batir. Bueno, producción, si me pueden pasar la crema para batir. Está ahí en el refri. Y vamos a empezar a forrar lo que es nuestro pastelito. Debe estar en una manga pastelera. Creo que en un bowl. Eso, chavo. ¿Qué te dicen por ahí, David? Buenas tardes, chef. Muchas gracias por compartir esta receta. No, para que vean que estamos en vivo, ¿sí? Con toda la emoción. Nos preguntaban si se puede hacer tartas con esta... Se puede hacer tartas hojaldradas. Con sablé, ¿no? ¿Vale? ¿Con sablé se hacen las tartas? No. Sí se puede hacer con sablé, pero pues hay tartas hojaldradas, ¿ok? Pero en este caso puedes utilizarlo sin ningún problema, David. Ahora sí que puedes utilizarlo para varias cosas. Yo aquí tengo crema para batir, obviamente ya batida. Pero si tú en casa compras una crema para batir, acuérdate de batirlo a velocidad media de 8 a 10 minutos hasta que esponje y ya puedes decorarlo. Generalmente, David, esto, lo que es el pastel mil hojas, se hace con un glaseado, ¿sí? Pero aquí pues vamos a evitar lo que es el glaseado y hacer algo más sencillo. Acuérdate que si quieres hacer cosas mejores, quieres hacer tener mejores recetas, pues visita Mundo Culinario, ¿no? Para que aprendas más cosas avanzadas. Efectivamente, chef. Cosas sencillas. Recuerden, chicos, que el Mundo Culinario es ya clases privadas con los chefs. Si ustedes quieren animarse pues a tomar este tipo de cursos ya donde son ustedes con los chefs directamente aprendiendo mano a mano con ellos, recuerden que pueden inscribirse al Mundo Culinario por un periodo de el mes que cuesta 199 pesos. Esto le da acceso a todos los cursos pues que tenemos disponibles. Ya tenemos más de 50 cursos para que ustedes puedan aprender. Les recordamos, ahí ya pues se les brinda los ingredientes que van a utilizar, las cantidades para que en el video vean ustedes cómo van a hacer todo el proceso y pues obviamente igual van a tener una línea directa para poder resolver sus dudas, pues todo lo que tenga que ver con el mundo culinario. Así que les invitamos a que se inscriban en www.elmundoculinario.com.mx. Ahí van a tener que crear su cuenta de usuario y bueno, una vez que hagan el registro les va a llegar un correo para que confirmen su cuenta y una vez hecho esto, pues ustedes nos pueden mandar un mensaje al número 99 92 00 62 54, repito, 99 92 00 62 54, donde pues ya ustedes van a poder preguntar cómo se hace la inscripción. Ahí les van a estar indicando la manera correcta y pues sin ningún problema.
Una pregunta, chef, ¿qué le puso a la crema para batir? Nos dicen por acá. Acuérdate que la crema para batir ya viene preparada, por lo tanto no es necesario endulzarla, porque pues igual ya le pusiste azúcar a la masa hojaldre, ya tiene azúcar lo que es la crema pastelera, por lo tanto solo es batirla. Batirla fría, velocidad media de 8 a 10 minutos, una vez que esponje ya lo tienes listo. Te repito, generalmente la masa hojaldre lleva un glaseado con azúcar, como un glaseado para donas, pero aquí lo voy a omitir para hacer otro tipo de decoración, que realmente es más práctico y es más sencillo que tú puedas hacerlo en casa. ¿Sí? Aquí producción nos está calentando un poquito de chocolate para hacer una decoración en líneas y ya está. ¿Qué más? Por acá dice, Bela Leti, nos dice, yo quiero el curso. Excelente, recuerda que igual si tienes duda de cómo inscribirte, quieres más información, puedes comunicarte al número que les mencionamos y que apareció en pantalla. Pues ahí van a poder preguntar las dudas que tengan sobre el mundo culinario y con mucho gusto les vamos a estar apoyando. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas y dudas. Bendiciones a todos y un saludo. Muchas gracias. Y no se olviden, si ya están a punto de despedirse de nosotros, se van a ir. No se olviden de compartir, chicos, muy importante. Rosy Morales nos dice por acá, qué delicia, chef. Saludos desde Zacatecas con fruta y crema pastelera. Qué delicia debe quedar. ¿Cómo estuvo, David? No, con fruta y crema pastelera. Sí, mira, es indispensable. Bueno, no es indispensable agregarle fruta, pero pues si tú le pones, realmente realzas los sabores de este pastel. Puedes ponerle fresas, puedes ponerle kiwi, puedes ponerle incluso hasta duraznos y te va a quedar bastante bien. ¿Ok? Trata de ponerle frutas que no sean tan dulces para que haga contraste de sabores. Yo aquí en producción ya me hizo el favor de calentarme lo que es un poco de chocolate para darle esas típicas líneas que lleva lo que es el pastel en mil hojas. Vamos a agregarle un poco de chocolate en un cucurucho con mucho cuidado y listo. Ya empieza la decoración. Les digo, es algo rápido, es algo práctico y es algo sencillo. Agregamos el chocolate y antes de que se endurezca con un palillo de dientes, agarramos, le damos la forma. Oye, ¿sabes qué? Pues no llegó mi chocolate, oye, no llegó la cobertura aquí de mi crema para batir. ¿Cómo le voy a hacer? Con una duya, la duya es 824 de la marca Teco, de estrella abierta. Vamos a agarrar y vamos a hacerle pequeñas conchitas para tapar como que las imperfecciones. Acuérdate que lo bello de la pastelería es que si te sale alguna imperfección, ponle fruta, ponle chocolate y listo. Ya tienes un pastel con otra decoración. Vamos a girarle por aquí. Que ya vaya quedando. Y listo. Vean que es sencillo, vean que es práctico, que es rápido. Y listo. Oye, pero ¿qué pasa? Si yo quiero que yo quiero cubrir mi pastel por completo, ¿lo puedo hacer? Puedes cubrirlo, no hay ningún problema, pero aquí el chiste es que se vea lo que es el hojaldrado, se vea el relleno y pues obviamente una decoración. Si tú quieres puedes ponerle una fresa y está listo para regalarle a las mamás de la casita este 10 de mayo. Vamos a ponerlo aquí para que se enfoquen. Una disculpa si no está bien cuadrado porque pues yo corto chueco. ¿Qué te dicen por ahí, David? Mucha gente lo está preguntando acerca de los cursos. Recuerden que los cursos son cursos en línea. Todavía no tenemos cursos presenciales en las sucursales. Y si quieren inscribirse, les repito, tienen que comunicarse al número 9992006254. Repito, el número de nueva cuenta, 9992006254. Aquí les van a atender de lunes a viernes de 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y pues los sábados es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Mira, David, no debería hacer esto porque realmente pues hay que dejar que se cuezan las cosas, pero quiero que observen cómo va quedando lo que es nuestra masa hojaldre. La voy a tener que sacar, ¿sí? No se debe hacer, pero quiero que observen cómo empieza ya a levantarse y ya empieza incluso hasta dorarse, ¿ok? Y ni han pasado ni 10 y 15 minutos, ¿ok? Hay que ponerlo, que se deje y listo. Y recuerden, chicos, que la receta completa la vamos a publicar en la página oficial de Facebook de Casa Santos Lugo. Ahí encuentran la receta completa, recuerden, ahí la vamos a publicar para que la puedan descargar y pues luego puedan ver también la repetición si ustedes gustan, para hacerlo junto con el chef Gabriel. Así es. Delicioso, chef, muchas gracias por la receta, no sé, por acá. Qué delicia, chef, muchas gracias.
Y nos van a preguntar dónde encontramos la receta, chef. Acuérdense que la receta se va a quedar en lo que es la transmisión para que ustedes puedan ahí copiarle. La transmisión igual se va a quedar en Facebook para que puedan repetirlo, lo que no escucharon o los que no empezaron a ver al principio, pues puedan repetirlo, pausarlo. Quiero que observen que realmente todo lo que hacemos aquí, pues realmente queda. No es como en otros videos que te ponen la receta y no sabes si te va a quedar o no. Aquí ya observaron que realmente todo lo que hacemos, pues va a quedar. Y si incluso visitan lo que es el mundo culinario, ahí las clases realmente son mucho más avanzadas y van a aprender, como les digo, de todo por ahí. ¿Qué más, David? ¿Ya tenemos lo que es nuestro pastelito? Claro que sí, chef. Mira, si tú lo dejas afuera, va a quedar crocante, ¿ok? Si tú... Perdón, ya lo moví. Voy a ponerlo por acá. Si tú lo dejas afuera, el hojaldre va a quedar crocante. Al meterlo al refri, obviamente se va a humedecer. Entonces, ahí te va a durar de 3 a 4 días. Yo no lo recomiendo más. ¿Por qué? Porque si no, va a quedar muy suave. Y de igual manera, pues ya la crema pastelera, pues ya tiene huevo. Entonces, tiende a echarse a perder un poco más rápido. De 3 a 4 días y listo. ¿Ok? Siempre, si tienes una pastelería, pues lo empiezas, lo cierras y todo. Bueno, por aquí puedes pasármelo, sin ningún problema. Ahora vamos con el costo. Creo que se perdió. Bueno, vamos con el costo. Realmente es muy barato, es muy económico hacer esta receta, porque pues lleva la harina. ¿Aquí cuánto estamos utilizando? Estamos utilizando 11.50 solo de harina, ¿sí? 11.50 solo de harina. Estamos utilizando 0.8 centavos de sal. Estamos utilizando 36.80 de la margarina, que lo utilizamos tanto como en paste y lo utilizamos tanto como en lo que es la masa. Luego vamos con lo que es el agua purificada, que te cuesta 2 pesos. En la leche natura te cuesta 4.80. La media crema te cuesta 8 pesos. Acuérdate, la media crema fue para la crema pastelera. Huevo utilizamos 9.67. La fécula de maíz 93 centavos. El azúcar 6 pesos. La crema para batir te cuesta 13 pesos. Ahí es un poquito elevado, pero porque nos sirvió para decoración. Y de último, la cobertura que te cuesta 10 pesos, ¿ok? Todo esto suma un total de 104 pesos. Y si lo dividimos en 2 porciones, te viene costando 52 pesos hacer la receta. Para que tú luego lo puedas vender hasta 156 sin ningún problema. Todo incluye pues tu mano de obra, incluye ya sea tu gas, ya sea incluye todo lo que tú le vayas incorporando más a este pastel. Recuerda, aquí este pastel te lo enseñé muy sencillo, pero si tú visitas el mundo culinario, vas a encontrar diversas recetas y pues realmente muy buenas. ¿Qué más por ahí, David? Pues nada, chef, la gente nada más nos dice que muchas gracias por la receta que ya compartieron. Y pues les agradecemos mucho a las personas que compartieron. Hay igual gente que no compartió, no se vayan ahí sin compartir. ¿Sí? Y pues recuerden que es muy importante para nosotros, chicos, de verdad. Y pues nos queda que pues nos vemos el miércoles. Van a llegar nuestros amigos de Rich. Van a estar enseñándonos una deliciosa receta, chef. Viernes tenemos por allá otra. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Te recuerdo, yo soy Gabriel Cámara. ¿Y qué pasó de ahí? Una última pregunta. Perdón, yo me estoy yendo. No, mucha gente nos pregunta, ¿cómo se cortaría ese pastel, chef? ¿Cómo se debería cortar? ¿Cómo se cortaría ese pastel? Bueno, generalmente lo que yo te recomendaría es meterlo a lo que es el refri unos 20 minutitos para que esto se humedezca y puedas cortarlo mucho mejor. Pero si tú lo cortas aquí, pues con mucho cuidado, porque si no se te va a romper. ¿Por qué? Porque es una masa hojaldrada, es como una galletita. Entonces, mételo al refrigerador, se humedece tantito y ya lo vas a cortar. Ahora sí que no hay problema por eso. Bueno, David, ahora sí ya nos vamos despidiendo. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros en este lunes de Versus. Mi nombre es Gabriel Cámara y nos estamos viendo hasta la próxima. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy la chef Mara y los invito a nuestro curso de panadería mexicana, donde van a aprender deliciosas recetas como la clásica concha, unos deliciosos garibaldis, la mantecada que no puede faltar, y un pan poco conocido pero muy tradicional que se llama el gusano. Así que no pierdan más el tiempo para aprender estas deliciosas recetas, que los panes y yo los vamos a estar esperando. ¡Inscríbete! Hola, amigos, soy el chef Gabriel.
Y yo soy la Chef Mara y los invitamos a nuestro curso Keto, donde van a aprender a realizar deliciosas recetas como un salmón con un puré de coliflor, una exquisita pasta carbonara, unos muffins de pasas y un delicioso pastel de chocolate con fresas. Así que no pierdas el tiempo, que los platillos y nosotros te estamos esperando. ¡Inscríbete! No olvides darle un like y suscribirte si aún no lo has hecho. También activa la campanita para no perderte en ninguno de nuestros videos y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.